Aquesta crisi sanitària ha derivat en una situació especialment complexa i delicada per a tots els negocis de restauració que hi ha a la nostra comunitat i que des de fa ja 41 dies romanen totalment tancats. En alguns escenaris de desconfinament es planteja que aquest sector, juntament amb els hotels, sigui dels darrers a obrir, però la patronal CAEP planteja una alternativa, obrir abans les terrasses. En parlem amb el vicepresident de la CAEP a Restauració, Joan Miquel Ferrer. Bon dia, senyor Ferrer, i gràcies per atendre'ns. Molt bon dia. Passaré de fer l'entrevista, si us pareix bé, en castellà, perquè pugui arribar més gent. Perfecte, cap problema. Vostès proposen una obertura del sector en diverses fases, començant per les terrasses. Com es faria? La idea es intentar empezar a arrancar la economía, intentar aprender de los errores de... Nos llegan todos los informes diciendo que lo más práctico es que estemos afuera, haciendo una vida afuera. Para nosotros una terraza es igual que un jardín, es un espacio público. Hay un distanciamiento social, el cual permite que ya de alguna forma se empiece con alguna actividad. Entonces creemos que es una forma de que el sector, y voluntariamente el que pueda y quiera, porque no todo el mundo podrá, ni a todo el mundo le saldrán los números para poder hacerlo, tenga la oportunidad de, o bien porque son espacios que tienen privados o terrazas privativas que pueden hacer, o bien porque en este caso son del ayuntamiento y les permite agrandarlas, el que puedan hacer la actividad ahí, afuera. Esto nos dará a nosotros, primero, que todos los protocolos de saneamiento, de sanidad que podamos hacer en el interior, aprenderlos, mejorarlos para cuando tengamos que estar preparados para abrir los interiores, que entendemos que debería de ser también lo antes posible, pudiendo ser a lo mejor una fecha correcta en septiembre, habiendo aprendido antes el manejo de las terrazas. Esto llevaría a unas medidas que ya estamos adoptando de sanidad en el sector de la restauración, que son muy altas, de un altísimo nivel. Lo que haríamos es coger el resto de las medidas que tengamos que hacer para el COVID, que tendrá que hacer el resto de establecimientos que hablan. Comercio, cualquier otro comercio, tendrá que ahora tomar unas medidas particulares para el tema del COVID o del virus. Esas las tomaríamos, aparte de todas las que ya tomamos con normalidad dentro de restauración, con unos estándares muy altos de riesgo y de formación de riesgos y de calidad en cuanto al producto que estamos dando. Ya pasan unos filtros muy severos. Però, senyor Ferrer, això suposaria una modificació de les ordenances municipals. N'hem parlat ja amb les administracions implicades? No, se han soltado globos sonda, hemos hablado con los medios de comunicación, hemos entendido que hay muchísima gente que está pro a la labor de hacerlo, no hay pretensión de ocupar ni aceras que antes estaban ocupadas, ni de interferir, es un abrir una posibilidad, una vía de oxígeno, un tema de subsistencia en positivo para ir aprendiendo. Creemos que el valor de las terrazas para los próximos años es de una vital importancia, porque esta clase de enfermedades en el exterior tienen un 95% menos de transmisión. De hecho, ayer mismo en un laboratorio de Maryland en Estados Unidos se estaba diciendo que gracias a Dios con un alto número de humedad más una temperatura alta baja el riesgo el virus muere al minuto y medio de estar en el aire. Bueno, entonces pues lo mismo que los espacios públicos pueden estar llenos, las terrazas, y de alguna forma salvamos a muchas familias. Pensad que nuestro sector de restauración es un sector pequeño, que alimenta familias, padres e hijos, matrimonios trabajando juntos, pequeños grupos de trabajadores que se consideran 4 o 5 personas, colectivos de 10, 12. Sería una forma de arrancar, el que pueda, intente arrancar, y que a través de ese arranque nosotros, el resto del sector, aprendemos detrás de ellos. El tema es, alguien tiene que empezar a tomar esas medidas de desconfinamiento con el máximo respeto al riesgo, pero arrancar la economía. Plantejar no obrir l'interior, per tant, dels establiments, com a mínim, podríem dir així, fins al setembre. Però, senyor Ferrer, en quines condicions? Amb empares, amb manca de capacitat, aforament? Bueno, es un discurso que se tiene que... Yo creo que es un discurso que deberíamos hacer conjuntamente para zonas mediterráneas concretas, pero dentro de un macro acuerdo nacional e incluso europeo.
Yo creo que la misma capa de seguridad en Austria o en Alemania debería ser la precisa aquí. No tenemos que inventar cosas que ya posiblemente inventen otros países emisores, que son los que van a traernos los públicos. Yo creo que ha habido sitios que países que han gestionado mucho mejor la crisis. Podemos aprender ahora de todos ellos cómo están ellos desconfinando y abriendo la actividad. Fijémonos en ellos y adaptemos lo mejor de ellos. No vayamos a superarlos porque ya lo que hacen ellos está haciendo una contingencia importante. Entendemos que en septiembre tendremos muchísimos conocimientos más amplios de todos los mercados de fuera, de todos los países de fuera, para poder implementarlos y aplicarlos en el nuestro. Senyor Ferrer, 130.000 treballadors i autònoms del sector s'han vist afectats per aquest estat d'alarma, per aquesta aturada forçosa. Vostès adverteixen que el pitjor de l'escenari, un 60% de les empreses no podrien tornar a obrir enguany. Ho hem pogut veure en els mitjans de comunicació. Quines mesures es podrien dur a terme per evitar un escenari tan dramàtic? Bueno, las medidas que ha presentado Restauración para el sector serían, evitaría como mínimo un 90% de los casos que ahora mismo intuimos que van a tener que cerrar sus puertas. Lo que queremos es atravesar esta singladura en el océano o en el desierto con el mínimo de náufragos posibles, y para esto tienen que tomar medidas de valentía, las cuales pasan todas por la tributación local. O sea, el no pagar una basura si no se está empleando, el no pagar una incineradora si no se está empleando, el pagar la parte proporcional del IAE mientras ha tenido abierto, el que no vaya a tener abierto durante todo el año, que GESA o el gas le pase una factura de pertenencia, como si fuera, dijéramos, un simbolismo de que estás abierto, pero puedes pasar el desierto durante 12 meses. Buscar todas las posibilidades para que la tesorería de nuestro sector pueda aflorar y mantenerse para la próxima temporada. ¿Con qué objetivo? Salvaguardar los puestos de trabajo de todo nuestro equipo, porque es talento, es la gente que necesitamos para trabajar. Pensad que restauración es una cadena de valor. Nosotros no convertimos plástico en comida, convertimos grandísima materia prima en los mejores manjares, las mejores bebidas que podamos. Le ponemos música, le ponemos imaginación, plantas para llevaros y transportaros a la mejor experiencia posible. Lo que pedimos es que esa cadena de valor, para no romperla, que busquen todas las administraciones de ayudarnos lo posible. Luego, cadena de favores, solidaridad. El que no sea solidario en el mundo que arrancamos ahora, después del post-COVID, será alguien que no tendrá cabida en este mundo. Ahora hablamos con un señor de una farmacia que está vendiendo por menor de los dineros que él ha pagado por las mascarillas. Hemos visto los tremendos esfuerzos de solidaridad de todo el mundo. La señora de las mascarillas de Yoseta. Esto se ha vuelto en un mundo colaborativo. Y a partir de aquí todo el mundo tiene que colaborar. Asociaciones de vecinos, demagogias políticas, intereses políticos, intereses positivos en política para mejorar nuestro sector. Si todos vamos en positivo, de esta podemos salir reforzados. Pero hemos de estar todos colaborando. Joan Miquel Ferrer, vicepresident de CAEB Restauració, moltíssimes gràcies per haver-te's la cridada del Notícies Migdia. A vostès. Gràcies.